Hola, mi nombre es Shanna. Esta es mi pequeña casa. Su nombre es Fern Lewis. Vivo aquí desde septiembre del año pasado y me gustaría mostrártelo. Entra. Así que bienvenidos. Justo aquí está mi pequeña sala de estar. Mide aproximadamente 0.37 por 0.69 metros cuadrados. Yo tengo una televisión. Soy normal. Supongo que se podría decir que tengo todas las comodidades. Es como que todo se metió en 10 metros cuadrados. Tengo un sofá doble. Hice los cojines a medida y todo el marco. Medí las piernas y la altura de mi asiento para que el constructor pudiera decirles qué tan alto lo quería, así que fue muy, muy personalizado. También tienen almacenamiento. En cada extremo y toda esta parte inferior se levanta. Entonces toneladas de almacenamiento. Tengo estantes ajustables porque tengo muchas antigüedades, libros antiguos, cosas que quiero exhibir porque no quiero vivir sin nada. Solo quiero mostrar todo lo que amo. En el otro lado de la sala de estar, tengo un escritorio que también funciona como una mesa de comedor para cuatro personas, de modo que puedo sacarlo y puedo ver a dos personas en el sofá. Tengo esta silla y luego otra persona puede sentarse donde quiera. Así que esto es algo que era imprescindible. Cuando estaba diseñando la casa pequeña, quería una chimenea. Soy de Texas, así que no estoy acostumbrado a tener una chimenea encendida. Y la idea de tener la casa de mis sueños fue como, tengo que tener una pequeña estufa y esto en realidad se llama una pequeña estufa de leña, por lo que es ideal para este espacio. Lo quería levantado para que estuviera casi a la altura de los ojos para poder ver la televisión y ver el fuego al mismo tiempo, así que lo levantaron y tengo una tonelada de almacenamiento de madera debajo para no tener que salir cada vez que necesito encender un fuego. Tengo un mini split que funciona con aire acondicionado y calefacción, así que funciona de nuevo para mi pequeña estufa de leña cuando no quiero quemarla. Esta casa fue construida tanto para mí como para mi perro. Por supuesto, tuve que instalar una puerta para perros con doble aislamiento. Quería que pudieran acceder al exterior sin importar la temperatura. Les encanta salir y tomar el sol. Por lo general, también tengo la puerta abierta y, como puede ver, son muy, muy, muy cómodas. Saltan sobre todo, así que les encanta estar aquí. Y acaban de recibir una nueva camita para perros, así que están prácticamente en el cielo. Recibí una oferta de trabajo para mudarme y enseñar en el extranjero en Viena, Austria. Estaba un poco sorprendido porque nunca pensé que esto sucedería. Y es por eso que me encanta enseñar de alguna manera porque te brinda diferentes oportunidades en todo el mundo. Mientras vivía en Viena, sabía que quería regresar a los Estados Unidos, pero estaba bastante seguro de que no quería regresar a Texas porque el calor y yo no nos llevamos bien. Así que miré algunas ciudades diferentes alrededor de los Estados Unidos. Se ajustaba a ciertos criterios. Quiero que me gusten las casas pequeñas. Quería nieve y estaciones. Quería como andar en bicicleta o caminar. Tipo de ciudad pequeña pero con cosas sucediendo. Así que tenía cuatro opciones diferentes y Durango una, pero me puse en contacto con Greg con las casas diminutas de Rocky Mountain. Y en Viena estaba diseñando y construyendo esta casa. Entonces, un par de meses después de que regresé, pude mudarme a la casa de mis sueños. La cocina tiene casi exactamente la misma longitud que la sala de estar. Son 0.40 metros cuadrados. Trato de diseñarlo muy minimalista. Viví en Europa el año pasado y me gusta cómo se podía ver realmente cualquiera de los electrodomésticos. Así que debajo de aquí, tengo mi bote de basura y, por supuesto, comida para perros. Tengo tres cajones muy grandes. Uno es una despensa. Me refiero a toneladas de almacenamiento. No sé si quieres ver el interior de todos ellos, pero puedes porque no estoy realmente asustado. Todos mis platos principales que uso todos los días o aquí. Esta es una antigüedad. Esto es lo que pintó mi abuela. Así que trato de mostrar cosas que realmente son muy, muy importantes para mí. Aquí está el otro lado de mi cocina. Tengo una nevera pequeña, pero para mí, es perfectamente lo suficientemente grande. Tengo una sección de congelador completa. Y una nevera surtida. Pero me gusta que esté escondido. No tienes que ver nada y eso es exactamente lo que quería. Tengo lo que se llama un garaje de electrodomésticos para mi horno.
Así que es muy útil y, por supuesto, optimizar y luego todas mis ollas y sartenes y esa es la comida del perro. A continuación tengo una clave. Siento que esto es imprescindible, pero van a ladrar perros porque hay gente afuera. Esto de aquí. Colecciono algunas cosas y me encanta exhibir imanes de todos los lugares a los que he viajado. Él es un Wally muy molesto. Buen chico. De todos modos, así que corté. Conseguí un poco de spray para metal, lo pinté y lo monté. De esa manera puedo mirar todos mis recuerdos. En mi pequeña casa todavía siento que tengo un montón de espacio en el armario. Este mide como un pie y medio y este 2 pies. Entonces, para 10 metros cuadrados, tengo mucho espacio de almacenamiento y si quieres venir a mirar, te mostraré que tengo mucho más espacio del que necesito tan cerca y tengo mucho. Quiero decir, honestamente, podría poner el doble de lo que tengo en toda mi ropa de invierno y tengo que tenerla a mano porque vendí mi auto. Camino a todas partes, así que tengo que mirar, bueno, caminar cuando es invierno tengo 2 filas de zapatos, así que sí, todavía tengo zapatos. Aquí atrás está mi calentador de agua sin tanque, que es uno de los mejores inventos de la historia. Este lado, el armario más grande, toneladas de espacio, un espejo de cuerpo entero y tengo casi 2 estantes que están completamente vacíos, así que siento que tengo aún más espacio del que pensé que sería bueno. Y por último, pero no menos importante, el baño. Tengo una puerta de granero vintage que está puesta como supongo que un control deslizante de granero. Tengo un inodoro con descarga normal, 2 estantes empotrados arriba y tengo un sistema de ventilación de aire. Descubrí que esto era muy importante ya que vivo en un espacio tan pequeño en el que el aire necesita circular, quiero tener aire limpio tanto para mí como para los perros y también funciona como un ventilador de baño para cuando me ducho. Eso es útil. Tengo una buena ducha grande. Tome esos calentadores de agua como dije antes. Quiero decir, no necesito nada más, se iba a poner un fregadero aquí, pero pensé, ¿por qué no caminar 2 pasos hasta ese fregadero y ahorrar espacio y poner una ventana realmente bonita y su lugar? Bien, ese fue el primer piso y luego vamos a subir al desván del dormitorio. Bienvenido al desván, tengo una cama tamaño queen. Tengo estanterías empotradas que albergan mi colección de clásicos encuadernados en tela. Así que esa es mi segunda colección en esta pequeña casa. Tengo mis diarios, tengo mi pintura de mis perros que mi mamá me regaló para una Navidad. Tengo 2 ventanas grandes y una es como una ventana de salida de emergencia. Siento que es todo lo que necesito. Muchas gracias por visitar mi pequeña casa. Espero que te encante. Si alguien está indeciso sobre si debería o no ser diminuto, el 110% lo recomienda. Si estas casas son tan totalmente personalizables, tiene todo lo que desea. Estás ahorrando mucho en facturas, hipotecas, todo. Es maravilloso. Es libre de desorden y es un cambio de vida.